sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo, jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera, sabor de antaño. Marina Multimarca abre sus servicios en Soria para ofrecerte el coche que tú buscas. Localizamos el vehículo que quieres y te lo traemos en un plazo de 7 días. Contamos con garantía propia, certificado de único propietario, de no siniestralidad y certificado de kilometraje. Abiertos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Reserva tu cita previa por las tardes en el 669-491-367. Marina Multimarca, en calle H, parcela 2, del Polígono Industrial Las Casas. Se celebra el mayor acto escolar contra la leucemia infantil. La asociación 1 entre 100.000 celebra la vuelta al cole. Por quinto año consecutivo, Soria baila contra esta enfermedad. Participar en esta vuelta al cole contra la leucemia infantil. Lo más importante, chicos, ¿cómo os llamáis? María, Claudia, Celia,
Álvaro. Venga. ¿Y desde qué colegio venimos? Desde Escolapios. Y una cosita, a ver si me sabéis explicar, porque yo todavía no me he enterado muy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo esta mañana en Mariano Granados? Estamos celebrando la enfermedad de la leucemia, para dar suerte a los niños. ¿Y qué es exactamente esto de la leucemia? ¿Lo sabemos un poquito? Pues más o menos como el cáncer. ¿Y hoy qué es lo que tenemos en la mano? ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a hacer esta mañana. ¿Qué gesto vamos a hacer? Es de la leucemia. Y son unos lacitos de color naranja y hemos puesto cada uno un mensaje en nuestro lazo. ¿Qué hemos puesto? Yo he puesto un mundo sin leucemia. Mucho ánimo a todos. Ánimo para todos. Cuídate y te queremos. Y me parece que además hemos preparado un baile, ¿no? Chicos, pues muchísimas gracias por atendernos. Vamos a poner estos lacitos pequeños en ese lazo grande naranja contra la leucemia. Y ahora, después de poner el lacito, vemos cómo bailáis. ¿Os parece? Vale. Encuentro junto a un grupo de estos escolares que han estado bailando contra la leucemia infantil. ¿Ellos vienen desde qué cole? De Escolapias. Y contadme una cosa, chicos, ¿cuánto tiempo llevamos ensayando este baile para que salga tan bien? Una semana, más o menos. ¿Una semana? Sí, más o menos. ¿Y qué ha sido lo más difícil de este baile? Pues que todos nos aprendamos igual el estribillo y que todo salga bien. ¿Y qué os parece que se celebren bailes como este? Muy bien, porque me parece que tenemos que... Las personas que están enfermas también tienen que celebrar las fiestas y todo. Porque hay que recordar que todos vosotros lleváis estos dorsales de la Vuelta al Cole, enseñarlos bien, que se vean en casa, y que por ese dorsal todos hemos aportado ¿cuánto? Mucho. Un euro. Hemos aportado un euro, ¿y qué se va a hacer con este euro que es muy importante? Dársela a los niños que tienen la leucemia. Cuidarlos para que se pongan bien. Efectivamente, todo ese dinero se va a usar para investigar, para ver si conseguimos que algún día ya la leucemia pues no exista. Y aparte de ese dorsal, hemos llevado unos lacitos, ¿verdad? Sí. ¿Y estos lacitos de qué color eran todos estos lazos? Naranjas. ¿Y por qué naranjas? Hoy. Es el color contra la leucemia infantil. Y en estos lazos que hemos puesto formando un lazo grande, cada uno hemos escrito un mensaje, ¿verdad? Sí. A ver, de uno en uno, ¿qué hemos puesto cada uno en nuestro lazo? Sigue, tú puedes. Cuidaros, quiero estar con vosotros. Nunca rindáis. Tranquilos que podéis. Que pase lo que pase, tenéis que ser fuertes, seguir luchando, ¿vale? No te rindas, nosotros te ayudaremos. Tienes una vida por delante. La leucemia es una enfermedad, pero la podemos combatir. Estamos con vosotros, valientes. Si podéis con cualquier cosa, podéis con esto. Pues chicos, con estos mensajes tan bonitos y con estos globos de naranja,
nos despedimos, así que muchísimas gracias por atendernos y en nombre de la Fundación 1 entre 100.000 y de Iván, que estamos todos aquí por él, muchísimas gracias por colaborar. Los mejores equipos para la selección y corte de la madera. Nuestra diversidad de productos de gran calidad le dará el tratamiento adecuado. Contamos con las aplicaciones necesarias para el tratamiento antiazulado, madera por inmersión y nuestras líneas automáticas de tratamiento. Tamesa, desde 1920, trabajando a tu servicio. En calle Frentes 14, Soria. De los responsables de que Soria baile contra la leucemia infantil es Alex Ochoa, embajador de la Fundación 1 entre 100.000 aquí en Soria. Muy buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Alex, ¿qué hemos estado haciendo esta mañana? Pues hoy hemos hecho una actividad con los escolares de cuarto y quinto de primaria para concienciar y sensibilizar sobre la leucemia infantil, el apoyo a la investigación del cáncer infantil y la donación de médula ósea. Una iniciativa, además, en la que todos teníamos un nombre en la cabeza, que era Iván. Iván, sí. Un joven soriano que es hijo de unos amigos, que lleva luchando desde los 5 años contra la leucemia y que, bueno, como aquí en Soria no hay unidad de oncología pediátrica, pues se tuvieron que marchar fuera. Ahora actualmente están en Estados Unidos en un ensayo clínico, pero que no está arrojando todo lo que se merece el pequeño que salir adelante. Así que esperamos que lo consiga y desde aquí pues transmitirle toda nuestra fuerza, nuestro cariño para que siga adelante. Desde aquí todos los niños de Las Pedrizas, de Escolapios, de Escolapias, del Fuente del Rey han estado mandándole sus ánimos con esos lazos naranja, mandándole un mensajito y además ese lazo gigante se va a exponer junto a los dibujos de Iván en Las Pedrizas. Así es, porque Las Pedrizas han estado mandando mensajes durante el año pasado, este también, y la verdad es que lo tienen como un pedricero de corazón, aunque Iván no ha podido ir al colegio porque lleva desde los 5 años luchando contra la leucemia, pues sentirse acogido por un colegio de aquí de su tierra es muy importante y ahí le supone una energía extra. Pues esperemos que el año que viene podamos ver a Iván aquí bailando con todos sus compañeros del colegio de Las Pedrizas. Ese es nuestro mayor deseo. Ese eurito a eurito, ese minuto a minuto de investigación sirva para por fin encontrar una cura a esta enfermedad. Y oye, quién sabe si el año que viene tenemos aquí a Iván bailando macaco. Ojalá esté aquí entre todos bailando y disfrutando de la infancia, que es lo que se merece. Pues ojalá sea así, Alex. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
manchado. Es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy menos segundo. Cada segundo vuelvo a empezar. Soñar.